hoy día quería hablarles sobre el sentimiento de ser mamá. Y que más allá de un día, ser mamá es siempre. Eres mamá en el trabajo, en tu día a día y hay que aprender a hacerlo. Esta es una tarea que obviamente no nacemos sabiendo cómo hacerla, pero vamos aprendiendo en el camino. Y yo sé que soy joven, yo sé que tal vez no he tenido a mi hijo en el momento de mi vida más maduro o más madura, pero siempre trato de dar lo mejor y yo creo que eso, o sea, de eso se trata, porque un hijo no va a ver tus errores, sino va a ver todo el amor que le das, el empeño que pones, el cariño que le das día a día, y en verdad eso me parece a mí lo importante. Y creo que esta es una tarea que tengo de contarles mi experiencia y decirle un poquito lo que pienso, porque tal vez algunas de ustedes se sienten identificadas conmigo. La sociedad impone muchísimas cosas y tenemos una idea en la cabeza de que tenemos que seguir ciertos pasos, tenemos que cumplir ciertos objetivos en nuestra vida para poder tener un hijo. Pero en realidad, hoy en día, yo no lo veo de esa manera. Yo estoy segurísima que si Noah no hubiese llegado a mi vida en el momento que llegó, no sería la persona que soy ahora, no estaría hablándoles a todas ustedes, no estaría sentada acá en esta roca. No sería la persona feliz, alegre y motivada que soy ahora, con ganas de comerme el mundo. Y todo pasa por algo, chicas, así que en verdad, si alguna está en esta posición, tal vez alguna recién esté embarazada o alguna se acaba de enterar que está embarazada y son jóvenes, como cuando yo salí embarazada, quería decirles que en verdad no tengan miedo. Un hijo siempre va a ser una bendición, siempre va a ser una fuerza en su vida, así que no hay nada malo en eso. Yo en realidad estaba muy asustada, nerviosa, con mucha incertidumbre de qué iba a pasar en el futuro, si lo iba a poder hacer, si lo iba a poder hacer bien en realidad. Y todo mi embarazo fue un poco lleno de ansiedad. Pero una vez que vi nacer a Noah, le juro que ese momento cuando nació y lo vi patas arriba con su cabeza naranja, que lloraba, fue algo mágico. O sea, fue algo que me cambió de un momento para otro y lo que sentí es algo inexplicable. Ahora que tengo un hijo, me doy cuenta de muchísimas cosas. Me doy cuenta del afecto que le tengo a él y se me hace mucho más fácil poder entender, poder ser mucho más empática con la gente, poder entender muchísimo a mi mamá también, de todo lo que siente. Y no sé, cuando a veces está triste, no sé, por mí o por mis hermanos, me da esa capacidad de poder entender los sentimientos que hay entre una mamá y un hijo. Y ahora me doy cuenta lo importante que es pasar tiempo con nuestros hijos, y también quería decirles que no lo dejen de hacer también con sus mamás. Porque a veces no nos damos cuenta del tiempo, priorizamos muchas otras cosas, pero les juro que el tiempo pasa volando. Yo estoy viendo a Noah crecer cada día y me parece alucinante que el tiempo pase tan rápido, así que no dejen olvidadas a sus mamitas, que les juro que las aman con todo su corazón. No somos perfectas, pero las mamás siempre vamos a querer lo mejor para nuestros hijos, así que si estamos ahí dando muchísimo amor, créanme que nuestros hijos nos van a ver perfectas. ¡Feliz Día de la Madre a todas! ¡Muah!